Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver uno de los Metal Gear que es más escondido, ¿sí? Generó mucha controversia porque no sabemos si es parte del canon o si realmente está fuera de la saga de la historia de los Metal Gear. Sí, te estoy hablando del Metal Gear de Game Boy Color que lo tenemos aquí. Tuvo dos nombres de acuerdo a la región. Algunos le conocen como Metal Gear Ghost Babel o el fantasma de Babel. Otros también solo lo llegamos a conocer como Metal Gear Solid. Primero hablemos por los antecedentes, ¿por qué el nombre? Sí, llegó a conocerse solo como Metal Gear Solid porque ese nombre posterior a la saga que salió de PlayStation, el juego que salió, pues era mucho más fácil que lo reconozcan simplemente como Metal Gear Solid que antes como Metal Gear Solid el fantasma de Babel, teniendo en cuenta desde ese punto, porque no era una continuación, no era el Metal Gear Solid 2. Históricamente, este está después de los juegos de MSX, en teoría entra así. ¿Cuál es la polémica de este juego? Pues la polémica de este juego es que, como te comenté, algunos le consideran canon, otros no le consideran parte del canon de Metal Gear, y esto es dividido porque el juego se divide en tres partes. Tienes la historia como tal, donde está Snake, tienes un apartado de misiones especiales, donde al finalizar estas misiones especiales te dicen al final, bien hecho Jack. Recordemos que el nombre de Raiden es Jack, el personaje de Metal Gear Solid 2 con el que realizas la segunda parte de la misión, ¿sí? Entonces eso ya desarticula todo el canon y toda esta parte de la historia, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, también tiene las BR Mission. Ya vamos a ver un video solo de BR Mission. Y también tenemos la historia como tal del Metal Gear Solid. Yo le voy a dejar como Metal Gear Solid porque no le conozco mucho como Metal Gear Solid el fantasma de Babel. O Metal Gear Solid Ghost of Babel, como lo quieran decir. Vamos por la parte importante, vamos por la historia. Pues igualmente, eres Solid Snake. Campbell te va a buscar para reclutarte para que vayas a la misión. Ahora te tienes que enfrentarte contra un grupo de mercenarios que se llaman The Black Chamber o la Cámara Negra. Sí, estos antes eran buenos, ahora es Snake quien tiene que ir a solucionar el problema. Sí, entonces algo que debes tener en cuenta también es historia, como le gusta a Hideo Kojima, es decir, tienes igual uno que tiene poderes psíquicos, tienes a alguien que le gusta el fuego, tienes a alguien que está cortado el brazo y que le pusieron otro brazo, entonces tiene toda esa parte de la saga, igual como todo Metal Gear, al final te enfrentas contra un Metal Gear, en este caso también hay un presidente que maneja el Metal Gear y este presidente le cuenta la verdad de Snake, igual pasa lo mismo que pasó con el Codec, hay alguien infiltrado dentro de tus contactos del Codec, tienes a Mei Ling de los conocidos, al Coronel Campbell y muchos contactos son nuevos. Entonces, eso sería para que tengas una idea del contexto de la historia, ¿sí? Realmente este es de los Metal Gear más escondidos, yo no lo llegué a jugar en mi infancia, lo tuve que jugar recientemente, tanto para la Game Boy Color como para una ROM que me descargué para mi Nintendo 3DS, todavía lo puedes jugar. Ahí este juego te lo recomiendo, es de los Metal Gear perdidos, mucha controversia como te comenté. Y bueno, te voy a dejar con parte del gameplay de